La Unidad Académica de Educación Semipresencial y a Distancia entregó a la sociedad 95 nuevos profesionales que recibieron sus títulos en las carreras de Educación Básica, Informática y Programación, Comercio y Administración, con las menciones de licenciados o licenciadas en Ciencias de la Educación el pasado viernes en el Salón Auditorio de la Universidad Estatal de Milagro. Que es la UNEMI, nuestra casa, orgullosamente milagreña. Es satisfactorio para nosotros que durante estos 5 años en los que nos abrieron la puerta con un corazón dispuesto a colaborar en nuestro desarrollo, vimos a nuestra universidad surgir, crecer y sentirnos orgullosos hoy de lo que ella representa para la provincia del Guayas y para el Ecuador en sí. Entre las autoridades invitadas estuvieron el doctor Rómulo Minchala Murillo, coordinadores de las unidades académicas, familiares de graduados e invitados especiales. La unidad académica, si bien es cierto, tiene la modalidad semipresencial, pero el trabajo que realizan sus estudiantes, sus profesores, con una metodología andragógica, hace que nuestros egresados tengan calidad en el trabajo, calidez para sus discípulos y también que van a enaltecer a las instituciones en donde les toca laborar como profesionales. Es como decido representar el blanco con el verde. Es algo muy magnífico llevar los colores tanto de mi tierra, tanto como de mi universidad. Es algo, un aprendizaje que he vivido durante estos 5 años, más un año más del proyecto. 6 años en total he pasado en nuestra universidad, acrecentando mi imaginación como maestro, porque ese es el maestro de actual ahora, ser innovador, ser creativo, ser innovador. Eso nos enseñaron nuestros maestros y más que todo pues esta casa que es tan grande que se llama UNEMI. ¿Qué se siente haber obtenido un título dentro de esta universidad? Para mí es un peldaño más en mi vida, sentirme contento, orgulloso, y no solo yo, sino muchos de mis compañeros también, sentirse contentos de haber adquirido un título más para nuestras vidas, para nuestra vida profesional, para nuestra vida futura, para ser alguien más ya de lo que somos. Bueno, hoy tenemos...